Antes de que Karol G se convirtiera en la princesa del género urbano y una de las más grandes exponentes de este, antes de que su disco Unstoppable se volviera disco de oro en México y doble platino en Estados Unidos y se llevara un Grammy Latino a Mejor Nueva Artista, antes de que Tusa se volviera un éxito mundial con más de 620 millones de reproducciones en YouTube, con una carrera de casi 15 años, Carolina Giraldo, mejor conocida como Karol G, es una cantante y compositora colombiana de reggaetón, trap, R&B y pop, quien se ha abierto camino a base de mucho trabajo en un género dominado mayormente por hombres. Karol es una mujer muy guapa, con mucho carisma y un talento indiscutible, muy versátil y con una voz poderosa que se ha posicionado como la nueva princesa y me atrevería a decir reina del género urbano. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, actualizando el video en donde les hablaré de la vida y carrera de Karol G antes de la fama. Varios de ustedes me habían estado pidiendo que actualizara este video y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video, suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía actualizada. Carolina Giraldo Navarro nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia. Tiene dos hermanas mayores, Verónica y Jessica, y sus padres son Juan Guillermo Giraldo y Marta Navarro, quienes siempre la han apoyado en su sueño de ser cantante. De hecho, sería de su padre de quien heredaría el amor a la música, ya que él, como hobby, tenía grupos musicales en donde interpretaba canciones de otros artistas en los pueblos cercanos a Medellín. Y cuando Carolina tenía 3 años, su papá, Juan Guillermo, se dio cuenta de que a ella le encantaba cantar y cantaba todo lo que se escuchaba en la casa. Él se emocionaba mucho ya que él se había autonombrado un cantante frustrado y como no recibió el apoyo que necesitaba para volver ese hobby una carrera, siempre ha apoyado a su hija. A los 5 años, sus padres la inscribirían junto a su hermana Jessica en clases de música y juntas aprenderían a tocar diferentes instrumentos. Su hermana continuaría haciendo música como hobby, pero Carolina se dio cuenta de que hacer música era a lo que ella quería dedicarse toda su vida. Estudió en el Colegio Calasanz Femenino, un colegio religioso en Medellín y en Bogotá, y de ahí sería de donde saldría su nombre artístico, Karol G. El nombre artístico surgió porque Carolina cantaba Atrévete de Calle 13 y durante ese tiempo existía un grupo llamado G-Unit y sus amigos comenzaron a llamarla Carolina G por este grupo de rap y su apodo eventualmente evolucionaría a Karol G. Participó en el reality El Factor XS donde mostraría su talento musical y aunque no ganó, su talento no pasó desapercibido y firmaría un contrato con Mauricio Pavón, el gerente general de Flamingo Records Colombia, en las eliminatorias de este reality. Estudió música en la Universidad de Antioquia y aunque su mamá la apoyaba, trató de persuadirla para que estudiara una carrera más normal. Pero Karol estaba decidida a volver la música su forma de vida. En los 15 años de una prima conoció a J Balvin, quien estaba empezando su carrera. Su familia la animó a subir a cantar con él, lo hizo, guardaron sus contactos y se hicieron muy buenos amigos desde entonces. De hecho, sería gracias a J Balvin que en 2010 Karol G se volvió corista del grupo musical del cantante colombiano Raycon. Y así fue que comenzó su trayectoria en el género urbano. Estaría como corista de Raycon durante 2 años y tiempo después lograría destacar tanto que consiguió un contrato discográfico como solista. Y en 2012 hace su debut con el éxito 301 junto al mismo Raycon. Esta canción se volvió muy popular en varios canales de televisión y estaciones de radio y llegó a colocarse como número 1 en varias listas de popularidad. Pero no todo fue fácil. A pesar de este éxito y de que estudiaba, se preparaba y trabajaba muy fuerte, las cosas no estaban funcionando ni salían como ella quería. Se dio cuenta de que su carrera no iba a despegar solo con un éxito y que iba a ser complicado hacerse un espacio en la escena urbana de Colombia como mujer porque esta seguía y todavía sigue siendo un género dominado mayormente por hombres. Karol se deprimió y llegó a pensar que la música no era para ella y hasta pensó en dedicarse a algo diferente al grado que se le cruzó la idea de entrar a la carrera de mercadeo. Y sus hermanas y mamá le dijeron que tenía que buscar otra cosa a qué dedicarse, pero
pero su papá le diría: si no es música, no cuentes conmigo para nada, porque yo sé que mi hija va a salir adelante en eso. Carol se iría a Estados Unidos para despejarse de toda la desilusión que estaba sintiendo, pero el destino la llevó a tomar un curso de música empresarial, el cual haría que se volviera a enamorar de la música. Y al volverla a ver motivada, toda su familia empezaría a apoyarla otra vez para que siguiera su sueño. Su papá le dijo que empezarían un proyecto familiar juntos y lo volverían exitoso. Así es que Carol se puso las pilas y empezó a buscar gente con quien colaborar, y fue así como llegó a Nicky Jam. En septiembre de 2013 nace Amor de Dos, una colaboración con Nicky, la cual tuvo muchísimo éxito a nivel nacional. En 2014 lanzaría dos sencillos, Mañana y Ricos Besos. Ricos Besos se volvió un éxito, la puso en el número uno en Colombia y se volvería una de las canciones favoritas de Carol. Y como dato extra, el productor musical tanto de Amor de Dos como de Ricos Besos sería nada más y nada menos que Obi on the Drums. Pues yo la sentí muy... pues nos sentimos tan conectados que pues logramos crear un sonido único y fresco en el momento. En 2015 lanzó su propia adaptación del tema Mil Horas, la cual tituló Ya no te creo. Tiempo después lanzó el sencillo Te lo quiero hacer junto a De La Ghetto. Todo esto hizo que después de tanto trabajo, Karol G se consolidara como referente femenina de la escena del género urbano y que la gente y los empresarios de sellos discográficos empezaran a voltear a verla. En enero de 2016 firma un contrato discográfico con Universal Music Latin Entertainment y su carrera como solista empieza a despegar de manera internacional. Su primer hit fue el sencillo Casi Nada, el cual logró un certificado de oro con la RIAA. También sería nombrada Latin Artist on the Rise por la revista Billboard en Estados Unidos y empezó a llenar estadios en Medellín. El 27 de octubre de 2017 salió a la venta Unstoppable, su primer álbum, el cual debutó en el lugar número 2 de la lista Top Latin Albums de Estados Unidos. Fue certificado disco de oro en México y doble platino en Estados Unidos y contaría con colaboraciones de artistas como Bad Bunny, Cosculluela, Kevin Roldán, Ozuna, entre otros. Este álbum fue muy personal para la cantante. Algunas de las canciones que lo componen las escribió mientras tenía el corazón roto a causa de una desilusión amorosa, como Lo sabe Dios y A ella. Una canción que se volvió un éxito internacional y que es una de mis favoritas. Otro de los sencillos de este disco fue Ahora me llama, una canción que le dio mucho impulso internacional y la colocó como una de las mayores exponentes femeninas de la música urbana de Latinoamérica. Además, fue una colaboración con Bad Bunny y se convertiría en su primer disco de platino. Karol G empezó a decidir sobre su propia carrera, ahora participaba en la composición de sus canciones, elegía los artistas con los que quería colaborar y define su propio estilo tanto musical como de moda. En 2018 sacaría Pineapple y después de salir de la cárcel, Anuel AA la buscaría para hacer el remix de esta canción. Pero Karol quería hacer algo diferente, así es que Anuel escribió Culpables. Y sería gracias a esta colaboración que la colombiana y el puertorriqueño se enamorarían. Pero yo siento que lo tengo en la sangre. Soy súper romántica, soy cursi, soy súper enamoradiza. O sea, ahí sí que me lo critiquen, que yo termino una relación y si llegó otro y me dio tres vueltas, me enamoré y ya tengo novio otra vez. Anuel AA y Karol G iniciarían una relación sentimental y se convertirían en una de las parejas más queridas de la escena urbana en Latinoamérica. Ya me tatué el nombre de mi novio. Y obviamente las críticas no faltan y por supuesto han acusado a la pareja de usar su noviazgo para ganar popularidad. Con Karol G ha sido muy comentado y hasta han llegado a acusarlos de usar el noviazgo para ganar en popularidad. En enero de 2019, Karol G se convirtió en una de las 10 artistas más vistas a nivel global en YouTube y en mayo del mismo año publicó su segundo disco Ocean, el cual debutó en el número 54 de la lista Billboard 200. Y su primer sencillo, también titulado Ocean, logró mucho éxito en las listas de popularidad en Latinoamérica. Pero creo que ni la misma Karol se imaginaba lo que sucedería en noviembre de 2019 cuando sacó una colaboración con Nicki Minaj llamada Tusa, que rompería internet, redes sociales y al mundo entero. Esta primera canción mía, que yo creo que rompe como barreras de idiomas, de culturas, de países en otras partes, me ha sorprendido mucho, que yo pensé que Tusa era una palabra únicamente colombiana. Pero te juro que como que en cada país ha tenido como una connotación diferente. Pero sorprendentemente a Karol ni siquiera le había gustado la canción en un inicio. Y hicieron el intro y el coro de esa canción y me la mostraron, la trabajaron para mí. En ese momento a mí la canción no me gustó nada, o sea, fue como que yo la escuché y dije, ay no, esa canción está, no me gusta, next. Así es que hay que agradecerle al universo que Karol G quisiera darle una segunda oportunidad a esta canción, porque si no, nos estaríamos perdiendo de un rolón para las fiestas. Se la mandó a Nicki Minaj y a ella le encantó. Y cuando le mandé esa canción, ella literal me mandó, yes, that's the
Como ya lo dije, Tusa es un rolón. Se volvió 4 veces platino en España y México y diamante en Estados Unidos y México. Y como Karol G lo ha dicho, en esta canción se puso la vara un poco más alta y va a ser todo un reto superar este éxito, y lo que sea que saque tiene que ser más grande que Tusa. Pero sinceramente yo creo que lo va a conseguir, porque Karol G es una mujer luchona, fuerte y súper trabajadora, que no solo logró entrar a un género que era totalmente masculino y en donde las mujeres no tenían cabida, logró adueñarse de este género como una reina y demostró que las mujeres pueden romperla en cualquier circunstancia de la vida o género musical. Y estoy segura que continuará sorprendiéndonos, así es que solo nos queda esperar, porque esto fue antes de que fueran famosos. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video actualizado de Karol G. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!